Este video llegó justamente al WhatsApp. Se trata de un ciclista que se cayó en un bache. Ahí están las imágenes. Vamos a poner pantalla completa para que se vea. Por favor, ahí está. Detrás de la camioneta blanca. Ahí está. Terrible. Este mínimo se rompió la nariz, la frente, algo muy grave lo que le pasó con la velocidad que iba también. Uf. Ahí está. ¿Esto dónde mismo es, Rodrigo? En Luque. Ahí está. Una de las calles de Luque. Criminal realmente lo que pasó. Imagínate si iba el rostro por el vehículo, que iba a ser mucho más fuerte también, o el vehículo frenaba de golpe. Teniente, a ver, les digo específicamente la calle donde este ciclista se accidentó de esta manera. Teniente Rojas Silva y Valeriano Ceballos. Claudio Rolón sufrió lesiones de consideración al caer a este enorme bache cuando se desplazaba sobre su biciclo. Agua servida hay ahí en ese lugar, claramente se ve. Hay un obsoleto sistema de alcantarillado sanitario de la SAP. Bache y cloaca, las dos cosas juntas. Las calles luqueñas se encuentran en pésimas condiciones. ¿Cómo se llama el intendente de Luque? ¿Carlos Echeverría? Bueno, Carlos Echeverría, acá tenés un ciudadano accidentado por la situación de las calles en Luque. No sé si tiene que haber un trabajo conjunto con el MOPC o si es exclusividad esto de la municipalidad de Luque. El caso es que aunque sea un trabajo que deba hacer el MOPC, cada intendente debe preocuparse por sus calles y trabajar en coordinación para que este tipo de cosas no suceda. Ahora, ¿quién le paga los gastos hospitalarios a esta persona que realmente se accidentó de forma grave? Y también lo material, lo segundo, ¿verdad? Aparentemente la bicicleta quedó también bien destrozada. Ahí está. La ciudadanía es la que sufre las consecuencias. El fin de semana, recordemos que habíamos publicado justamente una nota alertando del peligro que había en ese lugar, pero evidentemente las autoridades no prestaron atención o directamente hicieron caso omiso.